perdido, o me parece. ¿Y vos quién sos? ¿Qué haces en mi casa? ¿Qué son esas alas? Todavía no te diste cuenta, amigo. Estás muerto. Y acá te tenés que cuidar. El cielo no es lindo como se lo imaginan los vivos, ¿sabes? Si vos querés, yo te hago el aguante y cuando entres al cielo, arreglamos. Vení, dale. Vamos a ver a San Pedro. Yo vivo acá porque quise reencarnar y no superé la prueba. Me quedé acá, encerrado en el purgatorio. Sin cielo y sin infierno. ¿De verdad estoy muerto? No me puedo morir ahora, estoy tapado de laburo, me van a echar a la mierda. ¿Con quién tengo que hablar para volver? Hasta acá llegué yo. Cuando llegues, preguntale por la reclamación. Vení, Juan. Fíjate. ¿Qué te puede pasar? Te estás ya como muerto, ¿no? ¿Vos sos San Pedro? Siempre pensé que San Pedro tenía la barba por el piso, la ropa más limpia. Son tan crédulos los humanos. Cada alma puede verme como le dice. Mirá, imagíname con otra ropa. Bueno, Juan, ya que me encontraste, decime, ¿qué haces por acá? ¿Te hablaste con el ángel perdido? No había nadie. Pero, ¿no te das cuenta que yo puedo ver, saber o transformarme en lo que quiero y vos venís a mi casa y me mentís? ¿Qué vas a hacer? Quiero reencarnar. No se puede eso, Juan. Es fantasía. Pero si el ángel me dijo... ¿Viste? Yo sabía que tenías la cola entre las piernas. Se puede reencarnar, pero no es tan fácil. ¿Estás dispuesto? ¿Qué es esto? Dijeron que estuviera acá, lo mandó para acá. ¿Ves, boludo, cómo es? ¿Sí? ¡No pasa nada! ¡Mirá, San Pedro! ¡Lo terminé! Hacía mucho que nadie le ganaba. Como sabrás, la reencarnación no puede darse en tu mismo cuerpo, ya que el que dejaste en la Tierra está blanquito. Ahora podés girar la rueda y volver a la Tierra. Y tirar a vos. Ok.